Marían y Agustín. Rostizado. Ya me hartaron estos chavos y sus cuentos. Marían la marco ya soy el galán tan experto. Este rostizado lo considero yo una categoría hard, que está un poquito pesadito, ¿no? Este está pesadito y sinceramente este rostizado no iba a salir. Iba a salir uno de Serrat y la bebecita rapeando. Y así fue como quedó este rostizado de Marían y Agustín. Vayan a verlo, ya saben, píquenle aquí, o donde sea que esté el link. Míralo completo, míralo dos veces, míralo tres, y luego se regresan, porque seguimos con el número 4. Porque no me siento bien. Uy. De verdad que no me siento bien. Hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Lo que tú siempre a ellos enamoras. Rostizado de Yuma el Llorón. Fue uno de los rostizados más divertidos de esta temporada. Les voy a ser sincero, yo no creí que fueras a estar tan culo, tan chido. Yo cuando lo vi dije, bueno, pues vamos a ver qué tal sale y esto, y vamos, y grabamos, y toda la onda. Pero al momento de tener el producto lo entrego y ya, bueno, pues ahí está mi bien de trabajo. Ya cuando veo la reacción de todo, de que, ¡ay, qué chido! Y que todos acá, dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué fue lo que pasó? No, pues, no, qué chido. Bravo. Vayan a ver el video, piquen aquí, le pican, rostizado Yuma el Llorón. Vayan, mírenlo, regresense, porque regresamos con el rostizado número 5. Rostizado. Esta es la historia que te cuento esta vez. Uno de los tantos fósiles que en el programa ve. ¿Qué pasó, Jeremías, tan guapo que te veía? ¿Qué pasó, Jeremías, tan guapo que te veía? En la posición número 5, y no estamos haciendo los rostizados en posición de como de que cuál está más chido, cuál está más acá, no, simplemente de cómo fueron creados en esta temporada. En la posición número 5 está el rostizado de ¿qué pasó, Jeremías, tan guapo que te veía? Yeah, sinceramente un rostizado magnífico, muy divertido, muy dinámico. El corito está súper pegajoso. Y bueno, yo le doy unas 4 estrellas. Creo que le faltó un poquito más de darle duro. Vayan a verlo y regresense porque estamos en el roast número 6. Hey, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Lupita? Este rostizado no tengas aquí. Vengas aquí, ahora sí. Uy, ¿cómo olvidar este rostizado? ¿Cómo olvidarlo? Fue en la semana que yo regresé, bueno, ya había regresado a Morándonos, pero físicamente no estaba en el programa, entonces esa semana vuelvo a Ciudad de México. Digo, bueno, y ando acá, ¿qué vamos a hacer? Y ya estamos ahí criticando a los críticos en modo de rabia, tú sabes. ¡Eh, hey, tú, hijo de la víbora pescuezuda! Y a partir de esto, Lupita dijo, a ver. Uy, salsa, ¿sabes? Dame el micrófono que yo también te voy a rapear. Y que tira. Y nos quedamos así de guau. Paren todo. ¿Qué está pasando aquí? Lupita está rapeando. Y vayan a verlo completo. Mírenlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y se regresan porque seguimos con el rostizado número 7. Rostizado. Yo aquí soy el anfitrión cuando suena pues la canción. Pitbull es un muñeco muy guapo y de cartón. Wow. El duelo de rostizados. Aquí en esta semana hicimos 2. En el número 7 está el rostizado de los hombres. Y Yuma, Agustín y... ¿cómo se llama? Galo, una joya también, sinceramente para mí, yo cuando los cité y los estábamos haciendo, yo dije, wow, este Rose va a ganar, wow, ellos metieron partes suyas, Yuma canta muy bien, Agustín su acento argentino, Galo, todo, Pipón es un muñeco, vayan a verlo y regresense, porque seguimos con una bomba, el rostizado número 8. Está rostizado. Rostizado. Escucha esta canción que te traigo por chillón. El Yui te está llorando, te le echa su vivero. Dicen que los dejé por andar de interesada. La verdad yo los boté porque no me hacían nada. Tengan atención que les voy a enseñar. Gozando, cantando, animando, bailando, hablando, andando. Yeah, ya como lo saben, el rostizado número 8 fue de las amorosas. Sí, esta joya es una joya. Es el rostizado con el que volvimos a entrar a tendencia. Y la participación de Marían, sin duda alguna, le dio un feeling muy chido al rostizado. Pero
pero la que se robó el show completamente fue Lupita. Wow, chequen este doble tempo. Se murió. Yeah. Gozando, cantando, caminando, bailando, hablando, andando, cantando, jugando, brillando, brincando, jugando, rotando, cambiando, cargando, cenando, estando, estando, ahorrando, rayando, almando, volando, bañando, brincando, jalando. Yeah. Ah, ¿cómo se quedaron? Creo que uno de los roles más chidos que he armado, el rostizado de las amorosas. Vámonos, vayan a verlo. Yo sé que van a repetir la parte de Lupita como unas 100,000 veces, se van a tardar una hora, no pasa nada. Aquí los espero, me estoy tomando una agüita. ¿Ya regresaron? ¡Qué bueno que regresaron! Porque vamos con el rostizado número 9. Pues es un placer ver aquí a la perrita de Jackie. Y ya para finalizar, el rostizado número 10. En primer lugar, Kanye dijo que este tiempo le mintió. ¿Qué pasa en la momia? ¡Ah, no, perdón, la novia! ¿Qué? Acabamos de ver el rostizado de las hermanas Huerta y Luis. La momia, el otro llorón. Todo esto, sin duda alguna, un rostizado muy chido. Vayan a verlo, mírenlo, chequenlo, analicen y ustedes díganme, ¿sabes qué? Me gustó más el 7, me gustó más el 3. Hagan sus comentarios aquí de cuál les gustó más, cuál está más chido, qué tipo de estilo de rostizado les gusta más que siga haciendo y todo lo que quieran ponerme, yo los voy a estar leyendo y les voy a poner solo like, corazón, ¿ok? Vayan a ver todos los rostizados, chequenlo, analicen y díganme quién de estos rostizados se lleva la posición número 1 en mejor rostizado de esta temporada. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a hacer la segunda temporada con otros 10 rostizados y vamos a ver cuál de estos 10 rostizados que van a salir después va a ser el mejor y hacemos la comparación con el que haya ganado en esta temporada, ¿ok? Me despido de ustedes, yo soy Eddie el Rostizador y nos vemos en la próxima. A ver, yo sé que me van a decir que qué pedo con el roast número 9. Lo voy a contar, ¿vale? Miren, lo que pasó fue lo siguiente. Yo sé que el rostizado, pero sinceramente...